¡Aló, amigos, y bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Loca Supremo, la ruta número 6, Pokémon Heart Gold. Aloha, amigos, y bueno, nos quedamos aquí literalmente. Vamos a salir de la cueva, no quiero que me agarre ningún otro Pokémon. ¿Estoy un poquito cadete o no? Bueno, no sé cómo sea, estamos en el Friday Day. Bienvenidos al viernes, un día más para cerrar la semanita. Y la cerramos muy bien, sí, estoy tocado, Sí, estoy tocadito. La cerramos muy bien el día de ayer atrapando un Bagon. Otro dragón más, amigos, que poca broma, pero en las miniaturas hemos estado poniendo la Domadragones, ¿no? La Domadragones, que es nuestra querida Ivana. Aquí está la protagonista, que de hecho, bueno, más Domadragonas, ahí está, ¿no? Precisamente, con el Gyarados detrás, que no es dragón, yo sé, pero, a ver, tengo aquí a Derek, tengo a Bernardo, tengo un futuro Garchomp en el PC, y tengo ya ahora un futuro Salamence. O sea, poca broma, amigos, poca broma, pero creo que casi completo el equipo completo de dragones, ¿no? Porque, a ver, Lance también tenía un Gyarados, en el juego original tiene un Gyarados que lo toma como dragón él. Entonces, Gyarados también cuenta como dragón, así que tengo cuatro, o sea, podría poner en el equipo cuatro dragones. Dragones como tal, porque Derek no es tipo dragón, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Imagínate que me sale un Charizard, que también es otro que cuenta como dragón, ¿no? ¿Y qué otro dragón me falta? Kindra, imagínate que... Y ya tendría el sextete de dragones. Ese quiere pelear. No sé qué tan fuertes están los entrenadores aquí conforme vaya avanzando. Vamos a ir con Gaire de primeras, que es el que, bueno, un poquito de confianza me da. Y vamos a avanzar, pues, todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda para atrapar el día de hoy. Yo creo que el día de hoy va a ser un poquito chill. Después de que derrotamos a Yasmina el día de ayer y derrotamos a Aníbal hace dos días. Por cierto, gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios. Bueno, gracias Sergio León también nuevamente por decirme que el mineral evolutivo no está aquí. Yo creí que el mineral evolutivo ya aparecía aquí. Como todos los objetos están random, ya aparecía y podía encontrármelo y tener a Tangela con el mineral evolutivo, que es un Pokémon con grandes defensas, ¿no? Como no, entonces yo creo que lo voy a evolucionar a Tangrowth y vamos a ver quién es mejor, si Tangrowth o el Roselia que tengo aquí, que ojalá pueda ser un futuro Roserade también, pero si el Tangrowth es mejor que el Roselia, yo creo que el Roselia va a descansar un poquito en el PC, al menos hasta que encontremos la piedra día, ¿no? Bueno, vamos a pelear con él. Por cierto, estamos en la ruta 47, si no mal recuerdo que se llama esto, y podemos atrapar otro Pokémon de ruta aquí, pero estoy esperando a ver la hierba alta, ¿no? No me gustan las multitudes, por eso hago picnic aquí con mis amigos Pokémon, perdón, con mis Pokémon. ¿Tú también eres así? Pensé que había dicho con mis amigos, él le iba a decir, ¿con quién hablas? O sea, no veo ninguno, perdón. Bueno, Lucario, hombre, lo quedaría también por un Lucario, lo quedaría también por un Lucario, un Pokémon que me encanta su combinación de tipos. Vamos a darle, yo creo que, a ver, esto yo creo que lo hacemos rápido, no, lo voy a dar rápido. ¡Resplandor final! ¿Me sales con resplandor, en serio? Me sale con resplandor y mira lo que me acaba de quitar, amigo. Nivel 35, Gaibre. Vale, hay que checar en qué nivel está. Oye, por cierto, claro, es cierto, no me acordaba de esto, No me acordaba de que siempre en esta parte, el juego, en esta parte del videojuego de Pokémon Heart Gold, no sé si pasa en Heart Gold, pero en Cristal, está mal lo de los líderes de gimnasio, porque creo que Yasmina está al 35, como vimos, y luego Fredo también está al mismo nivel, y Débora creo que está al 39 o algo así. Hay que checar y no super sobrelevelear. De hecho, creo que lo voy a checar ahora mismo. Perdonen un poco, por cierto, ahí estaba subiendo un video. Perdonen un poco por esto, pero creo que voy a checar ahora mismo Pokémon. No, perdón, no era líder de gimnasio, no, es que lo tengo aquí guardado. Líder de gimnasio, Pokémon Heart Gold, aquí está la ruta, los recorridos, por favor, amigo. En Wikidex, ¿no? La guía, evidentemente, para todos los noobs como yo de estos loques supremos. Bueno, loques supremos, ¿no? De que quieren hacerlo, que evidentemente que se olvidan de los líderes de gimnasio. A ver, Fredo, ¿qué nivel los tienes? Aníbal los tenía al 31, 35, Fredo los tiene al 30. Ahí está, aquí está, ven, aquí está. Vaya, creo que va a tocar hacer un equipo completamente nuevo para enfrentar a Fredo, que tiene tres Pokémon, claro, pero su máximo Pokémon está a nivel 34. Está a nivel 34. Game Freak, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Game Freak? O sea, ¿qué es esto, Game Freak, de verdad? ¿Por qué hay este error aquí? Creo que todos mis Pokémon que tengo ahorita de titulares están cancelados ya para el siguiente gimnasio. ¿Y Débora? ¿Débora? Vale, lo de la torre radio no me importa. Débora los tiene al 41. Bueno, todavía falta para Débora. Pero... ah, mira, no. Sergio León, Bernardo, Derek, Coffee, Toro sí pueden. Solamente Gaibre se ha pasado. Vale, entiendo.
Entiendo. Arcanine, vamos con Derek. Era Arcanine, si no me equivoco. Vale, perfecto. Aquacola, me lo falla, madre mía. Lluvia ígnea. Sí, lluvia ígnea, lo que tú quieras. Aquacola, perfecto para afuera. 9.58. Necesito cascada, ¿eh? Necesito cascada para el guiados. Por cierto, otra vez, perdón, lo estoy grabando tardecita, justamente como ayer. Así que nos vamos a terminar acostumbrando a este clima, ¿no? Por cierto, el clima que está haciendo otra vez nuevamente aquí en la ciudad. Es calor, pero calor de esos del bueno, ¿eh? Por cierto, no bajé aquí. ¿Qué había aquí? Cueva Acantilado, recordemos que ya atrapamos Pokémon de ruta, así que no sé si tenga. Vale, un repelente me sirve. Repelente me sirve para que después no dure mucho, ¿sabes? Y si me encuentro hierba alta, pues a atrapar Pokémon. Vale, repelente, gracias. Surf. Vale, surf. No, vamos primero por arriba porque después me voy a perder mucho. No quiero perder tampoco tanto tiempo aquí. Quiero avanzar rápidamente para llegar lo más rápido posible con Fredo. Y quería hacer un experimento, no sé si lo voy a hacer el día de hoy, pero quería hacer el experimento de tener nada más por tenerlo, nada más porque sí, por los loles, a todos mis equipos dragón, o lo mismo me espero, ¿sabes? Hasta que me salga otro Pokémon de tipo dragón, para poder tener como que los 5 y puros Pokémon dragón y ser literalmente las domadragones, ¿no? Por cierto, el tema de las bayas hay que checarlo también, porque una baya de tipo eléctrico que debilita ataques de tipo eléctrico estaría perfecto para Gyarados. No es obligatorio, ¿no? Vale, no es obligatorio, perfecto. Vamos por aquí, mi querido Sergio León, mi querido Tangela. Tiene que haber hierba alta por aquí, ¿no? Yo creo que debe de estar cerca la hierba alta. Repelente, ¿vale? Por cierto, esta zona Safari, yo cuando jugué por primera vez Pokémon Heart Gold, hechizo, perfecto. Me gusta este tipo de objetos. Nunca la visité, o sea, me acuerdo que me llamaba el Baoba este, pero nunca la pude visitar y por lo veo que, mira, aquí hay mucha gente, hay parejas y todo, y parece que son felices aquí. Ruta 48, vale, nota mental, cuando regresemos hay que capturar un Pokémon en la Ruta 47. Esta es nueva ruta, y se viene, amigos, porque aquí parece que hay Pokémon chido, hay Pokémon bueno, hay Pokémon de calidad, de calidad, de calidad. Vale, primer Pokémon de ruta, que es ni más ni menos que un Pivarel. Bueno, no soy muy fan de Bidoff ni de su evolución, que evidentemente nos acaba de salir. Pero bueno, vamos a ir poco a poco con los zumbiditos. Vamos poco a poco con. Yo creo que lo aguanta. A ver, le sacaba 12 niveles. Bueno, claro, es que Sergio León tiene muy buen ataque especial. No me acordaba de eso. Bueno, vuelta a la hoja, vuelta a la página. No pasó nada aquí, no pasó nada aquí. Aquí hay un objeto, de hecho. Máximo revivir. No, amigo. Los revivir no se pueden utilizar aquí. Y los revivir, amigo, mejor que no me salgan porque significa que me lo estás dando porque voy a perder una vida y yo no quiero perder ninguna vida. Skarmory. Hombre, Skarmory. Skarmory es ese tipo de Pokémon que si le enseñas protección tóxico tal, puede ser muy bueno. ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo surfear? No puedo surfear, vale, vamos a seguir para arriba. Y esto es entrada Safari. Ah, que yo creí que ya era el Safari esto. Yo creí que ya era el Safari esto, madre mía. Bueno, vamos a curar un poco rápidamente. No sé si habrá NPCs que me darán algo aquí, pero bueno, yo voy a curar rápidamente. Hay que plantear el equipo para Fredo. Eso seguramente lo vamos a ver la próxima semana que ya vayamos a hacer lo del Lago de la Furia y el tema este. Porque creo que es primero Fredo que lo del Team Rocket, ¿no? O es primero lo del Team Rocket y luego Fredo, no creo, no, primero es Fredo. Sí, creo que primero es Fredo. Bueno, seguramente vamos a terminar Fredo y Débora la siguiente semana, ¿eh? Y ya se acerca el alto mando y tal, ¿eh? O sea, qué rápido, ¿no se les pasó muy rápido? Mira, aquí estaba Baoba. Te estaba esperando, aquí está Wai. Por fin está abierta la nueva zona Safari. Sé que te va a pillar por sorpresa, pero ¿quieres hacer la prueba de aptitud para gerente? Creo que esto le tengo que decir que sí, ¿no? A ver, ¿no? Qué decepción. Es que no quieres ser gerente. Aquí suena bien. Yo te recomendaré que te presentas a la cueva, a la prueba. Pero bueno, ay, le di que sí. Le di que sí por error, pero yo le quería dar que no. Tienes que capturar un Hyudu, que es tal cual, sí. Bueno, vamos a. ¿Puedo entrar? Ya. Esta es la zona Safari. Es enorme. Solo. Ok, vamos a capturar un Pokémon en la zona Safari. Perdón, dije que quise decir que sí, caray. Solamente uno. A ver. Es que no sé cómo funcionan las rutas aquí, si es zona Safari 1 o zona Safari 2. Por ejemplo, si me voy para acá, o absolutamente todo es la zona Safari. Porque aquí no tengo límite de tiempo, límite de pasos, ¿no? Como en la primera generación. A ver, hay cartelitos, tal, tal. Aquí hay algo. No.
No hay cartelitos, ¿eh? Creo que todo, absolutamente todo, se considera como una zona safari. Entonces, bueno, voy a avanzar un poquito hasta que encuentre un objeto. En donde encuentre un objeto, ahí voy a atrapar Pokémon de ruta. Que no sé si haya objetos, ¿eh? Lo mismo me lo estoy inventando y no hay ningún objeto. Yo creo que sí tiene que haber algún objeto, ¿no? A ver, es nuevo esto, amigo, y está súper increíblemente vacía. Baoba, por favor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto, Baoba? Mira, esto es otra zona. Vale, aquí tiene que haber un objeto. Por favor, no me engañes. No me engañas a mí. Tiene que haber un objeto aquí. No me jodas, de verdad, en serio. No se puede. Yo creí, a ver, seguramente habrá objetos ocultos. Tema de que si le doy a la X en alguna zona de lodo, en alguna zona específica. Pero bueno, nada más por ser una zona que está más alta que la demás, pues vamos a atraparlo aquí. Primer Pokémon de ruta y el único de la zona Safari, que es ni más ni menos que un... Ah, no, esto no vale, porque al principio, para el tema este de la prueba, el Yudut, te sale al principio, ¿no? Así que vamos a atraparlo y se atrapa, esto está hecho a posta, evidentemente. Vale, Yudut atrapado, de hecho no lo voy a poner mote porque se va a ir a liberado, de hecho, liberar. Vale, primer Pokémon ahora sí de la zona Safari, que es ni más ni menos que pues no era hecho a posta, ¿eh? Pues parece que no era hecho a posta. Anyways, tenemos el Yudut ahí. Lo vamos a dejar. Sí, quiero ir de la zona Safari. Lo vamos a dejar en el PC, yo que sé. Vaya decepción de zona Safari. ¿Qué hay? ¿Por qué por acá? No sé, vámonos. Vámonos ya, que hay que capturar un Pokémon en la ruta esta, la ruta 47. Y ya seguir nuestro camino para plantear el nuevo equipo, ¿no? Aquí está, ruta 47, vale, nos saltamos estos entrenadores de aquí. No se puede surfear por ahí, vamos a ir directamente. Cuidado que aquí hay otro combate doble. Vale, nos saltamos ahí perfectamente. Vamos hacia abajo. Y sí, hacia abajo otra vez. Pensé que venía de abajo. Vale, salimos por aquí, hacemos surf. No sé si hay algún objeto oculto también por aquí. Vamos a checar poco a poco, ¿no? Bueno, rápidamente, como salga un dragón me voy, ¿eh? ¡Primer Pokémon de ruta! ¡No! ¡Probopass! ¡Probopass! No sabía que Probopass ya era... Yo pensé que Probopass... A ver, ah, no, sí, es de cuarta generación, ¿no? Bueno, de hecho, ¿de cuarta generación es Probopass? Me parece bastante raro verlo aquí. Es roca acero, si no mal recuerdo. Así que un zumbido sí lo tiene que aguantar. O sea, si no lo aguantas, inclusive no te quiero. ¿Le baja qué? Le baja la defensa especial. Dudo si aguanta otro. Cháchara, esto es súper eficaz. No creo que sea un golpe fuerte, la verdad. Vale, perfecto. ¿Triataque lo aguanta? Yo creo que no, ¿eh? ¿Y zumbido lo aguanta? Yo creo que, fíjate, zumbido sí lo aguanta y lo deja un PS en que le haya bajado la defensa especial. Lo aguanta... Hoy no me hagan caso, amigos. Hoy estoy en mala racha, ¿eh? Qué manera de empezar el viernes, ¿eh? ¡Qué manera de empezar el viernes! Mala racha. Era un por 4, así que tampoco lo quería mucho. Bueno, Super Repel, por si hay algún objeto aquí. No hay nada. De verdad, en serio, no hay nada. No hay nada, de verdad. Como me salga un dragón en la siguiente ruta, yo de verdad... ¿Por qué está esto? A ver, esto está aquí porque hay un objeto. No me jodas. ¿De verdad? Vaya desperdicio de píxeles entonces, amigo. Increíble. Bueno, Surf, el Walrein. Mejor dicho, iba a decir Wailord, siempre me confundo. Vamos por aquí, ¿habrá algo más? Treparrocas. No tengo treparrocas, ¿no? ¿El treparrocas cuándo me lo dan? ¿Cuando llegue a Kanto? O lo mismo ya lo tengo y no me he dado cuenta. Golpe roca, fuerza, vuelo, cuerdo. No tengo treparrocas. Ay, que casi me ahogo. Que casi me ahogo, maldito sea. Bueno, vamos a... Puedo volar, ¿no? Puedo volar, por favor. ¿Quién tiene vuelo? Toro, ¿no? Toro con vuelo, madre mía. Sí, puedo volar. Vale, vamos a ir a... no puedo volar a Pueblo Cabo, así que tengo que volar a Ciudad Iris. Y de ahí nos planteamos hacia la derecha. No sé, de verdad, tengo mis dudas todavía si lo de Fredo... Ah, no, ¿sabes qué? Lo de Fredo es después... Después de lo del Team Rocket en la planta baja, ¿no? O sea, literalmente ahí. Y luego es lo de Fredo. Y luego es lo del Team Rocket. El evento final del Team Rocket en la... Madre mía, casi 15 minutos ya. Madre mía, de verdad. ¿Cómo se va tan rápido esto?
Después de Fredo es lo del Team Rocket de la Torre Radio, pero antes de Fredo hay un evento de Team Rocket también. Entonces, vamos a ir por aquí. Aquí creo que ya he pescado. Y pesqué un pescado, ¿no? Nunca mejor dicho. Madre mía, lo que me agarran rápidamente, ¿no? ¡Wobbuffet! Y plantear un nuevo equipo para vencer todo lo del Team Rocket, porque ya estoy sobreleveleado para Fredo. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Escapa, 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 escapa. Escapa, escapa. Bueno. Escapa tú, entonces, escapa tú. Ese Pokémon no era random, ¿no? Y qué casualidad que me ha salido justamente aquí cuando pase, cuando tenemos que hacer este eventito, ¿no? Ay, nadie tiene corte, de verdad. Nadie tiene corte. No me gusta, pero creo que se lo voy a dar al toro, Porque el toro tiene pinta de que puede ser. Sí, es ese tipo de Pokémon, ¿no? Ese tipo de Pokémon que le gusta aprender muchos CMTs. Vale, ¿qué te podemos quitar? Bueno, claro, es que es atacante especial él. Vamos a quitarle buena baza, buena baza. Si el toro me convence de quedarse como titular, voy a ir con el quitamovimientos en Ciudad Andino y bueno, le vamos a quitar vuelo y corte porque la verdad es que tenga dos MOs ya es bastante. Bueno, aquí está el que me está siguiendo, literalmente. Suicune, qué nobleza, qué viveza, qué belleza, qué presteza. Ivana, siempre te encuentro en los lugares donde aparece Suicune. ¿Será que me está siguiendo, no? En cualquier caso, tu deseo de encontrar a Suicune nunca será mayor que el mío. Mi abuelo conoce muchas leyendas al pie de la letra y yo he escuchado la de Suicune montones de veces desde que era niño. Suicune, ¿hacia dónde te diriges? Te perseguiré hasta que lo averigüe. Tenlo presente. Bueno, amigo, te falta un poquito más de humildad, yo diría. Y la verdad es que con eso, a lo mejor y te voltearía a ver por. No sé, ¿no te has mirado en el espejo? ¡Escama Corazón! Escama Corazón me gusta porque Escama Corazón es justamente un objeto con el que puedo recordarle. No olvidar ni tal. Recordarle movimientos. Mira, ahí está con Treparrocas, otro objeto. Vale, ¿esto es qué ruta? Esto es nueva ruta, ¿no? ¿O es la misma ruta de la izquierda? Creo que esto es la misma ruta de la izquierda, ¿eh? Creo que esto no es nueva ruta. Ruta 42, Pueblo Caoba, ¿vale? Monte Mortero, ruta 42, evidentemente. Ya capturamos en el agua de la izquierda, así que esta ruta, digo, perdón, esta. Bueno, vamos a pelear. Creo que los entrenadores de aquí tienen Pokémon bajos de nivel también, ¿eh? A ver. Sí, mira, ¿por qué 17? Es que claro, está tan abierto, o sea, esto era lo que era mundo abierto en la época en que salió, ¿no? Que podías ir por la derecha, por la izquierda Ciudad Olivo, te podías ir inclusive hasta la zona Safari esa, o te podías ir por la derecha y enfrentarte a estos entrenadores, por muy curioso que fueras, pues bueno, podrías enfrentarte hasta estos. Y si vienes desde Iris por primera vez, o sea, que no has enfrentado a un Orti, pues por eso los dejan a nivel 17, ¿no? Como tal. Bueno, Triataque, nos aseguramos, cuidado porque me podría haber hecho perfectamente en Vita Igneo. Pidgeot. Vamos con el toro precisamente. Triataque. Triataque que es especial, así que le debe de quitar muchísimo. 625 puntos de experiencia, perfecto. Espero de verdad que no quiero pelear contigo, montañero. Gracias. Gracias, amiguito. Vale, Pueblo Caoba. Aquí no puedo capturar Pokémon de ruta. Y vamos a plantear. Vamos a plantear. Y yo creo que va a ser. Va a ser, amigos. Va a ser. El equipo que estaba diciendo al principio. Va a ser el equipo que estaba diciendo al principio. Creo que voy a formar, amigos, un equipo de puros dragones. Entendiendo que es muy difícil, aun así ya que sea random look, es muy difícil que tengan o ataques de tipo hielo o ataques de tipo dragón. Por cierto, tema bayas. ¿Tengo alguna baya de tipo hielo? O sea, que debilite ataques de tipo hielo. Envenenamiento 10 veces, tipo planta. Tipo hielo. Creo que es. Creo que voy a cumplir mi sueño, amigos. O sea, lo he venido diciendo las miniaturas. Ivana lo ha querido a hacer. Así que lo voy a hacer, amigos. Voy a hacer Domadragones. Encima, cuando está Lance ahí, ¿no? Voy a hacer Domadragones. Es cierto que tengo Altaria también. Que tengo Altaria también. Y creo que ya lo puedo evolucionar, ¿no? Dios, voy a hacer Domadragones por primera vez y en la cara de Lance. O sea, Lance se va a enamorar de mí 100%, ¿eh? Vale, Vagon. Esto lo hago también porque no puedo utilizar el equipo titular, ¿sabes? Y ya puedo tener, creo que. Bueno, no, todavía no. Al Swampert. Pero lo vamos a tener después de Fredo. Y después de Fredo se abren muchísimas posibilidades de equipo. De equipazos, ¿eh? De equipazos como tal. Bueno, vamos a dejar al Walrein, vamos a dejar al Toro. Y vamos a poner a nuestro querido Garchomp. Bueno, no es Garchomp, Garchomp bebé, ¿no? De momento. ¿Y quién más? ¿Quién más tenía?
quién más me... Ah, Suablo. Que Suablo lo vamos a levelear a ver si... No me acuerdo qué nivel me dijiste, mi querido Sergio León. Pero lo vamos a levelear pues tal cual al 32, yo creo. Porque no quiero sobrelevelear, porque faltan algunos combates contra el Team Rocket. Que el Team Rocket tampoco es que sea muy poderoso, que digamos, en cuanto a nivel. Así que vamos a darle, pues que yo que sé, unos caramelitos, ¿no? Todos al nivel 32, yo creo. Bueno, claro, Derek ya está al 34 y Bernardo, así que son los que menos voy a utilizar. Vamos con César, no sé qué nivel evoluciona, pero Shelgon tiene muy buena defensa, así que perfecto. Con Bagon no me voy a sentir tal cual. Paranormal, ¿qué fuego interno tiene una MT? Tiene, obviamente, es más ataque físico. Puño Meteoro, Meteoro Bola, Encanto y Bomba Germen. Pues vamos a quitarle Encanto, aunque bueno, es un ataque especial, así que no me interesa mucho. Vale, César, nivel 25. Espero que seas un César como tal, o sea, un César en todo el nombre de la palabra, y que aguantes muy bien, de verdad. Bagon, creo que evoluciona al 30, sí, en el 30, ahí está perfectamente. Nuestro querido Shelgon, ¿qué? ¿Quiere aprender qué? ¿Cuál? Legado. No te debilites, amigo, no te debilites. Vale, 31, mira la defensa de Shelgon, 70, ah no, yo creí que tenía más defensa, pero bueno, no está mal. Bola sombra, mejor que paranormal. Mejor que paranormal. Vale, 34, vamos con Oulu, que me gusta el nombre. Oulu, ojo, que también tiene mucho ataque físico. Burbuja, madre mía, no, burbuja no. Tiene la habilidad francotirador y creo que evoluciona como al 48. Así que Oulu lo vamos a tener como medio, ¿no? Como literalmente, como líbero, pero le falta todavía. Y Dedos, por favor, dime que evolucionas. Dedos, no sé a qué nivel evoluciona Altaria, pero creo que ya puedo evolucionarlo, ¿no? Creo que es literal 34 o 30 y tal. Beso Dulce confunde, ¿no? Uy, bueno. Es más atacante especial, así que a Bocajarro... Vamos a quitarle a Bocajarro. Ojo que tiene encadenado. No me acordaba que Dedos tiene encadenado. Que eso hace, creo que todos los ataques que sean de... Pip, 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 como ataque furia, como carámbano, como Uf, llamarada. Salpicar doble rayo ya. Bola sombra. Creo que le voy a quitar beso dulce. Este Dedos va a ser full especial, full especial. Vale, 29. Por favor, que evolucione, madre mía. Ya me estoy pasando, ya me estoy pasando del tiempo. 31. 32. ¿Y qué? Salmuera. Salmuera es bueno también, Pero no, creo que con salpicar tenemos de ataque tipo agua. Lo voy a subir un nivel más. 33. No. Va a seguir siendo Suablu. Pero bueno, no pasa nada. Yo me arriesgo. Yo voy a hacer este experimento, amigos. Y nos vamos a quedar con la duda de qué es lo que va a pasar para la siguiente semana. Pero, amigos, yo me voy a hacer un reto a mí mismo. Y voy a jugar calmado. O sea, voy a jugar tranquilo. No tratando de perder una vida. Porque como pierdo una vida por hacer este experimento la siguiente semana. Y solamente va a ser para el evento del Team Rocket. De esta guarida que está aquí en Pueblo Caoba. No quiere decir que los vaya... Solamente quiero hacer domadragones por un día o por dos días, que va a ser el lunes también, porque ya se nos acabó el tiempo del día de hoy. Pero como me salga un dragón aquí, amigos, como me salga un dragón aquí, yo te juro que, o sea, voy a salir a la calle sin ropa, yo qué sé, o sea, voy a celebrar, pero como un animal, de verdad. Como me salga un dragón aquí y que se complete el sextete, ¿qué dragón me falta? Sidra. Creo que solamente me falta Sidra, creo, y completo el sextete de dragones. Así que, como último hecho que va a pasar aquí en Valestranchen, en lo que supremo de la semana, va a ser el primer Pokémon de ruta de aquí, que es ni más ni menos que un Damundragón, ¡Vespequen! Considerando lo raro que es, creo que es buen Pokémon, No está mal Vespequen, no está mal. A ver, es más raro conseguirla que conseguir un dragón en la aventura normal. Así que, vale, vamos a... ¿Qué te puedo hacer a ti? ¿Bomba Germen, maybe? ¿O Meteoro Bola? ¿O Bola Sombra, que no te quita mucho? Yo qué sé, ¿qué te puedo hacer, amiga? ¿Qué te puedo hacer, Vespequen? No le piques subir, por favor. Yo creo que un Meteoro Bola no le mata. Creo que no le mata, Por favor, Shelgon, no tienes mucho ataque que digamos. Eres un caparazón todavía. No le mata. ¡No! Crítico, Bueno, menos mal. Patada salto alta, esto no me quita nada. Uf, cómo aguanta, Cómo aguanta. Excelente Shelgon, muy bien. La Master, evidentemente, ¿no? La Super Ball, evidentemente. Tengo 4 Super Balls, necesito ya Ultra, Necesito Ultra como el agua. Y la siguiente semana necesitamos ir a Ciudad Trigal. Que no se me olvide. Sí, que ya te habías capturado, caray.
Bola neblina, esto me quita un poquito más, pero madre mía, cómo aguanta el Shelgon, ¿eh? Cómo aguanta ese caparazoncito que me gusta mucho. Shelgon es un Pokémon como que me gustaría abrazar porque parece como si fuera de algodón, yo qué sé. Y parece como si fuera este Bagon, como si fuera literalmente el proceso de un bicho, ¿no? Que se convierte en caparazón, pero al final se convierte en algo, bueno, se supone que grande. Salamence sí es grande, pero los bichos como Weedle o Caterpie es en menor escala. No sé si me expliqué. Por favor, Vespiquen, que no te puedo hacer otra cosa más porque te mato. Así que no te quiero matar, te quiero enemigo. Madre mía, solo me quedan Pokéballs. Solamente me quedan Pokéballs. No tengo movimientos de estado, ¿verdad? O sea, con estos dragones. Lengüetazo, pero creo que el lengüetazo le mata, ¿eh? Golpe roca, maybe no le mate. No sé. Aquacola, atajo cruzado. No. No tengo ataques de estado, ¿eh? Es puro ofensivo, puro poder ofensivo esos dragones. Y eso me da un poquito de miedo. Vamos con la Pokéball. Casi le pico a la Master Ball, ¿eh? No sé si el Vespiquen se merece la Master Ball, yo creo que no, pero por favor. ¡Bien! ¡Otra vez el truco, eh! ¡Otra vez el truco de cambiar de Pokéball ha servido! Y yo que requete contento, perfecto. Ahí está, los datos de Vespiquen, bicho volador. Lo malo es que es por 4 al Roca. Pero bueno, Vespiquen se va a llamar ni más ni menos que... Polera. ¿Dónde está la...? Madre mía, que se me olvidan las mayúsculas. Polera con L. Es que está raro. Con una E. No, con doble E. Y con doble A. Que creo que sí cabe. Polera. ¿Polera o polera? Polera, porque no lleva acento en la... Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Mañana se viene la aventura. Digo, mañana. El lunes, me gustaría jugarlo mañana, la verdad. Pero bueno, voy a esperar el lunes para empezar la aventura de la Doma Dragones Ivana, es un riesgo, de verdad. Como pierda una vida nada más, como pierda una vida voy a regresar al equipo titular, porque no quiero perder absolutamente nada de vidas. Tenemos 40 y recordamos, o sea, es mi reto personal no bajar de 40 en este juego. Voy a jugar cuidadoso, es una cosa que siempre he querido hacer, tener un monotype o algo por el estilo. Y los dragones es uno de mis Pokémon, de mis tipos favoritos en Pokémon, ¿no? ¿Quién no, no? ¿Quién no ama a los dragones? Pero bueno, nos veremos el lunes. Esperemos que el lunes tengamos buenas noticias de aquí. Gracias por estar ahí como siempre. Que tengan excelente fin de semana. Yo soy Iván. Chao, 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 chao.